encuentren muy pero muy bien. Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Padia Colombiana en Palestina. Y bueno, familia, el día de hoy por aquí ya es miércoles. Como siempre, como nunca se me olvida la fecha. Ya mañana último día de Ramadán. Ahora mismo son las 3 de la tarde, 3 y algo. Y nos vamos. Miren, por aquí esta princesa ya se bañó, ya se puso su ropí, ya está vestidita, arregladita. Y nos vamos para la ciudad de Nablus, ya que vamos a comprar pues la ropita para que estrenen mis hijos. Miren, Iman cómo me está jalando. Ya está que se callejea, miren eso. Miren eso como... ¿Qué quieres decirle a la familia? ¿Qué quieres? Diles, hola familia, ¿cómo están? Miren cómo le ha picado los zancuditos a mi bebé. Ya. Bueno, familia, Iman está tremenda, no se imaginan cuánto. Por aquí estoy sacando una bolsita de basura. Ya estamos todos listos. Voy a ir con mis hijos. Mi esposo también está hoy en Nablus trabajando. Y vamos a romper ayuno allí. Así que pues hoy va a ser un día de shopping, de romper ayuno en la ciudad, de comer algo ya preparado, porque estoy cansada de estar cocinando ya un mes completo. Y ya mañana pues romperemos ayuno en casa de mis suegros. Así que bueno, mis amores, voy a ir a ver Iman porque está insoportable. Familia, no saben lo insoportable que está Iman. Está, mejor dicho, volvió a lo mismo de antes, a querer llamar la atención. Ella nada le agrada, por todo grita, por todo llora. Está súper, súper necia. Su muela todavía, le han salido dientes por aquí, por acá, por allá, y su muela sigue intacta. Tal vez puede ser la muela. No le ha vuelto a dar fiebre, ni ha estado suelta el estómago. Pero bueno, también es que tal vez es que está aburrida, quiere salir, qué sé yo. Vamos a ir a la ciudad pues también para que cambiar de ambiente. Tenemos un mes aquí encerrados. No, o sea, solamente salimos a caminar aquí al pueblo, una cosa, la otra, pero hacia a la ciudad hace tiempos que ellos no van. Yo fui la vez pasada que fui con que los llevé, y porque tenía una diligencia urgente que hacer. Y nada, mis amores, nos vamos. Tal vez vaya a ser por allí un en vivo, ya no sé. Y bueno, vamos a romper ayuno. Yo me quiero comer un sándwich de shawarma, lo más, o sea, lo más sencillo posible. No quiero saber nada de arroz, de pollo, de carne, de nada de eso. Y nada, pues vamos a ver, vamos a ir a ver qué les compro. Vamos a ver cómo están los precios. De hecho, queríamos haber comprado en Hebrón, pero pues ya no hay tiempo. Y pues allí es un poco más tedioso porque pues no creo que vaya a poder llevar el coche de la niña. No sé si haya campo en el carro del primo. Y pues nosotros nos vamos ahora a las 10, 11 de la noche. Así que pues creo que viene más gente con él en el carro. Entonces pues no sé si vaya a haber pues campo para el cochecito. Y pues allá nos queda mucho más lejos la estación de buses. Y en la noche eso va a estar repleto. Estas dos noches son las dos noches donde más gente hay en las pues toda la noche, porque hay gente que deja todo para última como nosotros. Que nada, familia, ahora sí los dejo porque se nos está haciendo tarde. Ya les dije que son como las 3 y algo y tenemos que alcanzar pues a coger el bus para ir a la ciudad a dar vueltas y ver qué quieren comprar hasta, bueno, después de romper el ayuno una hora, y nos regresamos para venir a alistarnos, ya que a las 10:11 estaremos saliendo para Hebrón. Así que bueno, yo creo que estos videos ya ustedes los van a ver después de Ramadán, porque no tengo buen internet donde mis suegros, es muy lento. Así que bueno, sea cuando lo vean, acuérdense que pues todavía estamos en Ramadán, por si lo ven cuando ya se termine Ramadán. Los quiero mucho y Dios me los bendiga, y nos vemos luego. Familia, llegamos a Nablus. Miren, esto está repleto, el tráfico, no se imaginan, pero bueno, lo importante fue que llegamos. Shut up.
Petrushka y Vailana. Ya falta casi una hora, hora y algo para romper el ayuno y ahí empiezan los restaurantes a abrir. Y pues obviamente la gente que quiere venir a romper ayuno en los restaurantes, así como nosotros, pues puede romper ayuno ahí, o simplemente gente que lleva para su casa, que no quiere cocinar y así. Bueno, hoy va a haber comercio por todos lados. Es decir que todo esto que siempre está solo, ahora la gente sale a vender aquí. Ahí han puesto sus puestitos. De hecho, esta carretera de aquí prácticamente la han cerrado, o sea que no puede pasar carros. Sí, siempre, como siempre ven, por aquí siempre hay tráfico, pero lo han cerrado. Por aquí hoy lleno de comercio, familia. Miren, por aquí siempre suelen venir los carros. El día de hoy esto está lleno. Ahora los restaurantes, por supuesto, ya abren, como les dije, y empiezan a vender comida, pues, para las personas que quieren llevar para su casa o simplemente, pues, hacen turno para esperar y romper el ayuno en los restaurantes. Miren, aquí hay otro restaurante. Es nuevo. Hay shawarma, que es el Patahan. Un nuevo restaurante, se lo estaba ahí. Qué lindo. Está por aquí el comercio, mis amores. Ahora prácticamente esto está solo, como pueden ver, porque ya la gente está yendo a buscar dónde va a comer. Otros cierran, algunos cierran sus almacenes y abren hasta después de romper el ayuno. Hoy y mañana, como les dije, esto va a estar repleto de gente. Y nada, aquí vamos camino al centro comercial para romper ayuno allí. Y bueno, como pueden ver, aquí no hay tanta congestión de gente, pero igual ahora, después de que rompamos ayuno, esto va a estar llenísimo. Bueno, y aquí miren cómo han decorado, qué bonito, por Ramadán. Yo no había venido antes. Bueno, el centro comercial no está tan lleno por el momento. Miren, como pueden ver, esto está prácticamente vacío. Pero una vez la gente rompa ayuno, esto se va a llenar. Ahorita van a ver la diferencia del antes y el después. Miren, toda esta gente cerraron sus almacenes para ir a comer en la sección de arriba. Así que vamos a ver qué tan lleno están los restaurantes ahora, ¿no? Aquí la tienda favorita de mis hijas, que se llama así. Vamos a ir a los ascensores. Miren, este está tapado. Ahora, después de romper ayuno, la gente pues abre sus negocios, ¿no? A ver cómo han arreglado aquí abajo. No, aquí no han puesto algo en especial. Y ahora está. Aquí vamos a... Aquí ya arreglaron la zona de los juegos. ¿Se acuerdan que lo estaban preparando? Ya está. Bueno, finalmente encontramos una mesita y vamos a comer aquí. Ya hice mi pedido. Como ya saben, las niñas quieren comer Popeyes. Y Yusuf y yo ya compramos nuestro sándwich de shawarma. Hay gente que viene a comer aquí, a romper ayuno aquí, y luego a tomarse su café. Miren qué bonito. Qué lindo que han decorado. Miren qué bonito.
para traer a Iman. No, les cuento que esto es como tipo guardería también, porque me dice la chica que pagas $3 o 4, creo que son $3 o $4, y no tiene una hora determinada. O sea, tú puedes ir a hacer tus compras y dejarse a los niños aquí que jueguen, desde bebecitos hasta los 11 años, creo, o 10 años. Está interesante. Para cuando traiga Iman, cuando quiera venir a hacer compras aquí en el centro comercial, vengo y la dejo aquí que se distraiga. Bueno, familia, miren, por aquí ya vamos a comer. Están comiendo, muy buen provecho. Ya empezó el movimiento, como pueden ver, las luces, qué bonito. Ahora empezó el movimiento. Vamos a ir a ver si ya están abiertas las tiendas. No, todavía están cerradas algunas. Esta es la tienda de donde compramos la última vez con mi hija. Estamos esperando que abra. Y entre otras, ¿no? Y Mancita, pues no sé aún qué le voy a comprar, sinceramente. Ahí vamos viendo. Sinceramente quiero como un conjunto, como algo así, no tan vestidito, no, o sea, no quiero vestido en sí, porque se acerca el matrimonio de mi cuñado y pues quiero, ahí sí quiero ponerle muchos vestidos. Pero por el momento yo creo que comprarle un conjuntico de pantalón o como un overol, no sé. Por aquí este almacén ya abrió, se llama Rayán. Y es de para ropa íntima para las mujeres. Por aquí oro, venden oro aquí, oro y plata. Qué bonito. Por aquí así han decorado. Miren, familia, este espejo lo hace ver a uno como un espagueti. Y aquí está la realidad. Sally, Leanne, saluden. Hola. Yusef, saluda. Hola, familia. Aquí vamos al grande store, que es donde hay variedad de ropa para niñas, para todas las edades. Y aquí es donde nos tomamos siempre las fotitos. Miren qué lindo tienen aquí decorado. Miren, ropa de todos los estilos, elegante y no tan elegante. Miren estos modelos tan bonitos, elegantitos. Pero bueno, siempre mi prioridad son mis hijos y por el momento pues no puedo darme ese gustito de comprarme. Lo importante es que ellos estrenen y ya Diosito proveerá para después. Me compraré después de las fiestas, ya que todo es más económico. Miren qué bonito. Puede ser camisa, pantalón y o vestido. O este enterecito. Está muy bonita la ropa para mujer, para damas. Estos son pantalones para embarazadas, miren estos vestidos tan lindos para mi bebecito. Miren estos vestidos. Bueno, esto ya más como para fiesta. Miren. Están preciosos. Qué lindo, estos colores así pasteles son los que me gustan. Porque hemos entrado a ver unos, ay, no, muy floripondios. Miren, estos están más bonitos y sencillitos. Pero Iman ahora mismo no le quiero comprar porque ya ahorita en 2 meses y algo ya es el matrimonio de mi cuñado. Entonces pues quiero comprarle algo así bien, bien, bien bonito. Por el momento le compraré algo sencillo. Será un conjunto o qué sé yo, aquí estoy viéndole. Tal vez encuentre algo, una blusita, un pantalón,
un enterizo, algo así como más, un conjuntico así también podría ser. Voy a preguntar a cómo están estos. Miren esta miniatura, miren esto. Y man, por supuesto, el día del matrimonio del tío le voy a comprar un vestido así blanco, bien, bien precioso. ¿Cierto, mami? ¿Cierto, mamá? Sí. Ay, Yusef encontró, se enguacó. Hicieron aquí una sección de juguetes. Vamos a chismosar un rato. No quiero tumbar por aquí algo. Miren, qué bonito estos vajillas. Juguetitos. Qué lindos. No, pero los juguetes ahora no. Ahora venimos a comprar la ropa. Y juguetes ahora en la fiesta compramos. O sea, en los días de las fiestas lo que le den de dinero. O sea, los tíos le dan, el papá le da, yo le doy. Así cada uno le da moneditos, lo que pueda. Y ya ellos, pues él es libre después de comprar lo que quiera con sus, con lo que ahorre, con lo que recolecten en la fiesta, en estos días de fiesta. Así que pues bueno, después será venir a comprar. ¿Qué, mi amor? Ma, y ma, le compré este bolsito, miren qué lindo, porque esté bien, bien, para que ponga ahí sus cositas. Sí, mi amor, qué mi vida. Ay, mira esta muñeca, mami. Una muñequita, sí. Ay. Por aquí calzado para hombres, miren qué bonito. De todo un poco. Aquí lo está son los tenis sport, aquí botas y aquí zapatos ya más elegantes. Miren, familia, cómo se llenó esto, ¿sí ven? Ya empezó a llenarse esto. Ya después de una hora de haber roto el ayuno, miren. Yusef, ¿qué onda? Y man está que se duerme ahí de tanto que le hemos dado vueltas. Y bueno, aquí vamos a ir a ver algo que quieren mis hijas allí, en el almacén que estaba cerrado. Ya compraron, ¿verdad, Ian? Ya compró un pantalón y ahora ya van a Vamos a ver. ¿Por qué se decían mis hijas? Le han de comprar un pantalón, pero sale todavía, no compra nada. La familia, la mayoría de ropa que ven aquí, toda viene de Turquía. Miren qué bonito. Sale de justo una camisa en pantalón y están midiendo. Si miren esas blusas, esas camisas están bonitas. Overoles, como les dicen, o bragas, aquí se les dicen overhaul. Bueno, ya acabamos de salir del centro comercial. Todavía no se ha llenado mucho, pero en algunos lugares está más lleno que otros, pero bueno, familia, miren, ya por aquí nos vamos a ir. Así está la congestión. Sinceramente no veo mucha congestión. Mañana es el último día de Ramadán. Mañana sí que va a estar el doble de lo que están viendo. Y bueno, ya nosotros nos vamos para casa. Son como las 9:30. Y a esto de las 11:30 de medianoche va a venir un primo de mi esposo a llevarnos a Hebrón. Les cuento que Imancita aún no le he comprado nada, no me decidí por no encontré así como algo que yo tenía en mente, ¿no? Entonces tal vez iré a Hebrón el día de mañana y pues también los llevaré. Así que bueno, nos vemos mañana en Hebrón. Chao, chao, que mi Dios me los bendiga.